Morelos nuevamente volvió a ser nota nacional por estas imágenes. La riña registrada al interior del penal de Atlacholoaya no solo puso en evidencia los actos de corrupción que prevalecen en el Cerezo. Y es que el hecho de que los propios internos hayan difundido las imágenes del pleito, de los heridos, incluso de las personas que habían perdido la vida, habla del nivel de corrupción, del cual tampoco nos sorprendemos, porque es una práctica, digamos, cotidiana y que ha sido expuesta en otras ocasiones cuando hasta animales exóticos han sido decomisados de varios penales. Sin embargo, el hecho de que hayan sometido a los custodios para que estos no intervinieran, superándolos en fuerza, eso es lo que debe prender las alertas. Se está hablando de que el número de custodios no es el debido. Se habla del hartazgo de los reos ante los abusos que aseguran detonaron este conflicto que dejó a 6 internos muertos. Hechos que a la autoridad no supo prevenir y mucho menos supieron reaccionar. Hoy se habla del relevo de los directivos de este penal, tanto de Miriam Mireles como también de Raúl Colín, el principal señalado por los internos de controlar a un grupo de reos, aparentemente. Hoy estos ceses deben acompañarse de investigaciones a fondo y sobre todo se debe dar cuenta de la aplicación de sanciones, puesto que es un hecho histórico aquí en la entidad. Su principal cárcel se vio vulnerada, cosa que no es un acto menor, y en tanto no haya acciones contundentes más allá de estos cambios de los directivos, el problema puede repetirse. Soy Angélica Estrada y este es el comentario editorial de 24 Morelos. 24 Morelos Noticias, lunes a viernes, 2:30 de la tarde, a través de Facebook Live con Angélica Estrada. Síguenos en redes sociales.